Desde este momento ya se puede ver la transmisión de este evento a través del canal de YouTube institucional. No puedo. Te mandé. Les pedimos a todos, por favor, si pueden mantener sus micrófonos cerrados. Estamos a punto de comenzar. Se une a través de las plataformas digitales, el Instituto Politécnico Nacional les brinda la más cordial bienvenida a la ceremonia de premiación al mejor desempeño académico y mejor tesis de posgrado 2021. Es un honor para mí presentar a las autoridades que enmarcan esta ceremonia. Doctor Heberto Antonio Marcelino Balmor Ramírez, Secretario de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Buenos días. Doctor Luis Cuauhtémoc Gil Cisneros, Director de Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Gracias a todos. Doctor Reynold Ramón Cabrera Rebollo, Director
de difusión. Quiero abrir el auxiliar, ¿verdad, pareja? Instituto Politécnico Nacional. Acá, nuestra música de la Gracias a todos. Felicidades. Gracias por acompañarnos. Solicitamos a todos los presentes. ¿El auxiliar? Para guardar un minuto de silencio a las víctimas de la pandemia por el virus. Nada más el de audio de escritorio, porque si tú abrías el auxiliar se te iba a viciar. Es lo que yo entendí, que era al revés. Muchas gracias. Podemos tomar asiento. Señoras y señores, queda con ustedes el doctor Luis Cuauhtémoc Gil Cisneros, director de posgrado del Instituto Politécnico Nacional, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Sí, muchas gracias. Bienvenidos a la comunidad politécnica que se ha convocado para esta importante ceremonia. Muy en especial quiero dar agradecimiento y bienvenida a las autoridades que aquí nos acompañan, dando formalidad y la relevancia que este acto se merece. También particularmente a los galardonados, a todas nuestras alumnas y alumnos de nivel posgrado que han realizado de manera muy exitosa, particularmente muy exitosa, sus estudios de este nivel, y a las familias, a las madres, a los padres, a los hermanos, a las hermanas de nuestros galardonados, quienes seguramente dieron un impulso muy especial en todos los sentidos para que nuestros hoy reconocidos alumnos hayan podido enfocarse en sus estudios, hayan aprendido cuál es la importancia de poderse formar y hayan aprendido en sus casas seguramente la cultura del esfuerzo, que es algo que caracteriza a la comunidad politécnica y a nuestra institución. Quiero mencionar que los estudios de posgrado son aquellos que se realizan después de que alguien ha realizado estudios de licenciatura. Después de haberse titulado, alguien decide continuar con su formación académica, tecnológica y científica por diversos motivos, por muy diversos motivos. Pero el primero de ellos, creo que más importante, es que tiene en su mente y en su corazón la duda filosófica, aquella que nos impulsa a los seres humanos a la búsqueda de algo más allá, a la búsqueda de entender cómo opera la naturaleza, cómo opera el ser humano, cómo opera nuestra sociedad. Ese impulso, que es un impulso que caracteriza al ser humano, pues nosotros los politécnicos lo retomamos. Lo retomamos a través de nuestro lema, la técnica al servicio de la patria. Y a través de nuestras acciones y a través de esa conciencia social que nos lleva a la responsabilidad ante nuestra sociedad. Yo invito a todos nuestros galardonados que hagan un esfuerzo mayor por su carrera, también que ese agradecimiento que tienen hacia nuestra institución se vea reflejado en obras que beneficien a nuestra sociedad, obras que también beneficiarán a su familia directamente, y de eso estoy totalmente seguro. La gratitud creo que es algo que también caracteriza a los politécnicos en cualquier ámbito de nuestra existencia posterior a haber cursado en sus aulas. Quiero mencionar también
y como parte muy importante de estos premios es el trabajo de los profesores politécnicos, aquellos guías de nuestros alumnos que día a día se han esforzado por orientarles, por enseñarles de sus conocimientos, por transmitir de su experiencia y sobre todo transmitir los valores de nuestra casa de estudios. La bondad, el conocimiento y sobre todo la generosidad de cualquier profesor, no solamente de un profesor politécnico, de cualquier profesor, siempre está patente y es recordada por aquellos que hemos recibido conocimientos de nuestros maestros. Y también para ellos está el reconocimiento aquí presente en esta ceremonia. Particularmente, y para toda la comunidad que nos acompaña, quiero hacer mención que hoy daremos dos tipos de premios. Uno es a los estudiantes de más alto desempeño académico durante sus estudios de posgrado. Son estudiantes no solamente que tienen una máxima calificación en el programa que cursaron, sino que se graduaron muy a tiempo dentro del rigor y los tiempos establecidos en nuestro reglamento de estudios de posgrado y el rigor académico de nuestras aulas, y que además han demostrado haber generado más productos académicos, más allá inclusive de lo que se les solicitaba durante sus estudios. Ellos han sido graduados o han terminado sus estudios entre el 1 de agosto del año pasado y el 31 de julio de este año. Es por ello que decimos que la premiación es de ciclo escolar 2020-2021. El segundo galardón que se entregará hoy es para aquellos estudiantes que también, habiendo cursado estudios de posgrado en ese periodo, obtuvieron o generaron un trabajo de tesis que fue calificado no solamente por cada una de sus escuelas y postulado por cada una de sus escuelas hacia este premio, sino también por una comisión, por comisiones institucionales que valoraron la calidad y la contribución de sus trabajos de tesis. Entonces, en estos casos también incluye la premiación hacia los profesores y profesoras que asesoraron a nuestros estudiantes durante esos trabajos de tesis. Bien, entonces esta es la ceremonia en la cual estamos todos presentes y yo particularmente deseo que las familias de nuestros galardonados recuerden este hecho memorable, todos los consideramos, porque representa una de las joyas que tenemos en nuestra institución. Es más allá de formar a nuestros estudiantes, tener ejemplos, jóvenes ejemplos de vida, jóvenes ejemplos de científicos y tecnólogos que se han estado formando en nuestra institución y que, pues, con esto forman parte de la contribución de nuestra institución a nuestro país. Les agradezco mucho. Es cuanto. Bonito día. Agradecemos al doctor Luis Cuauhtémoc Gil Cisneros por sus palabras. A continuación, presentamos a los galardonados con el premio al mejor desempeño de nivel especialidad. Erika Lorena Carmona Moreno. Alfonso Eduardo Fierro Macías. Breanda Saraid Salvador Flores. Karina Román García. Noeli Cepeda Quirós. Mairene Saraí Flores Montesinos. Muchas felicidades. A continuación, presentamos a los mejores desempeños de nivel maestría. Rosario Ríos Prado. Jorge Luis Álvarez Morales. Carmen Berenice Landa Martínez. Daniel Arturo Maciel Fuentes. Ana Daniela Millán Hernández. Claudia Caridad Tucel Rey. Lucero Ivette Becerril González. José Martín Santiago Quintana. Dalia Ilcete Rodríguez Pérez. Roberto Manuel Balán Chan. Héctor Vargas Álvarez.
Luis Daniel Medina Pérez. Leslie Montserrat Valdés Sandoval. Brandon Joseph Cid Lobaco. Karen Daniela Chaparro Pérez. Juana de Lourdes Briceño Escalante. Carol Lisbeth Rodas García. Moisés Danú Vargas Parra. Martín Corrales Palomares. María Fernanda Trejo Carrillo. Claudia Mirla Padilla Cruz. Ciania Alejandra Soriano Pérez. Daniela Valencia Ordóñez. Elizabeth Nancy Vázquez Guzmán. Alondra Cisneros Sarabia. Alejandro Torres Flores. Roberto Carlos Viramontes Bocanegra. Yenitze Areli García Martínez. Karina Nava Memije. Sheila Ameyalí Francisco Bustos. Miguel Fernando Altamirano Muratalla. José Antonio Ortega Pérez. Pedro Morales García. Ana Laura Cervantes Nájera. Giovanni Mario Jacob Baldini. María Isabel Monares Escalera. Aquetzali Nayeli Rivera Villanueva. Larisa Itzel Guzmán Guzmán. Omar Díaz Fragoso. Areli Yesaret Guerrero Estrada. Felipe Alejandro Rodríguez Telles. Fernando Arenas González. Mayra Karina Cándido Mireles. Roxana Paz García. Wilder Hermógenes Guerrero Fuentes. Héctor Iván García Hernández. Andrés Arael Mercado Velázquez. Alejandro Marcelino Pizar Quirós. Esmeralda Yamilet Arismendi Gilles. Sofía Noemí Rodríguez Flores. Felicidades a todos. Continuamos con los galardonados de nivel doctorado. Miguel Ángel Gómez Álvarez. Olga Lidia Jiménez Arenas. Elsa Díaz Montes. Gerardo Julián Ramírez Nava. Eduardo Colín García. Jaime Dueñas Moreno. Ricardo Andrés García León. Yudier Peña Pérez. Rubén Darío Baños Martínez. Miriam García Alcántara. Roberto Carlos Ruiz Ortega. Hugo Parra Prado. Ricardo Jacob Mendoza Rivera. Flavio Roberto Durón González. Rodolfo Soria Castro. Irán Tendilla Beltrán. Brenda Maldonado Arriaga. Minerva Rentería Ortega. Jessica Karina Suárez Rivas. José Enrique Hernández Beltrán. Euxis Quismet Sierra Márquez. Juan Jacinto Martínez Hernández. Omar Serrano Pérez. Nicolás Roberto Eman. Óscar Yael Barrón García. Irene Gómez Jiménez. Paula Montserrat Crespo Barrera. Abigail María Díaz Guerrero. David González Patiño. Luis Rafael Garibay Castro.
Ourou Yani Mariel Guerra, Ana Silvia Gutiérrez Román, Alfredo Juárez Saldívar. Felicidades a todos los galardonados por su gran esfuerzo. Ahora es un honor para mí presentar a los invitados de honor, que son directores y directoras de centros de investigación y unidades académicas donde se realizaron las investigaciones que concluyeron como las 10 mejores tesis premiadas del año 2021. Doctora Mónica Rosalía Jaime Fonseca, directora del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas felicidades a todos. Doctor Sergio Hernández Trujillo, director del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Muy buen día a todos. Felicidades a los ganadores. Saludos desde La Paz. Doctor Itzamá López Yáñez, director del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo. Muchas gracias a todos. Excelente día. Enhorabuena a todos los galardonados, a todas las galardonadas. Doctora Marta Galaz Larios, directora del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia. Muy buenos días, felicidades a todos y a sus familias también, no solamente a los ganadores. Felicidades. Doctora Yadira Rivera Espinosa, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Gracias, buenos días a todos. Felicidades, felicidades a todas y a todos. Sigamos haciendo historia juntos y tracemos un camino excepcional a través de la investigación científica y tecnológica para seguir llevando la técnica al servicio de la patria. Gracias. Doctora Alejandra Colón Vallejo, directora del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales. Especialista en Ginecología y Obstetricia, Rodolfo Luna Reséndiz, director de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Maestro en Administración, Manuel Francisco Ortega Hernández, director de la Escuela Superior de Economía. Doctor Salvador Lara Franco, director de la Escuela Superior de Medicina. Maestro en Ciencias, Salvador Cruz del Camino, director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato. Gracias a todos por acompañarnos. A continuación, presentaremos a los galardonados a la mejor tesis de posgrado. Especialista, Juvenal Francisco Martínez Zambrado. Sus asesores, maestra en ciencias y Luthier Reyes Campos y doctor Jaspic Hernández Vargas, con la tesis Metodología DMAIC aplicada en el proceso productivo en la línea Zero Tech. Especialista, María Isabel Rosas Martínez. Sus asesores, maestra Flavia Becerril Chávez y doctora Virginia Sánchez Monroy, con la tesis Efecto de la aplicación de electroacupuntura en los síntomas vasomotores y psicológicos en pacientes con síndrome climatérico evaluado mediante la escala clínica MRS. Doctor Héctor Flores Márquez. Sus asesores, doctor Omar Neme Castillo y doctor Humberto Ríos Bolívar, con la tesis Efectos económicos de la corrupción en México 2011-2017. Maestro Emilio Noriega Trejo, con su asesora, doctora María del Pilar Montserrat Pérez Hernández, con la tesis Redes de innovación en la industria de videojuegos, caso de estudio, Brasil, Colombia y México. Doctora Yudibet Sixto López, asesores, doctor José Correa Basurto y doctor Antonio Gómez Vidal, con la tesis Estudio computacional
síntesis y evaluación farmacológica de inhibidores de histona desacetilasa 1, 6 y 8. Maestra Georgina Mesa Radilla, con sus asesores, doctora Paulina Estrada de los Santos y doctor José Antonio Ibarra García, con la tesis Caracterización fenotípica y genotípica de cepas del complejo Burkholderia cepacea aisladas de pacientes con neumonía y enfermedades asociadas al ámbito de la salud. Doctor Alexis Tirado Cota, sus asesores, doctor Fernando Trejo Zárraga y doctor Jorge Ancheitia Juárez, con la tesis Modeling of Catalytic Hydrotreating Reactor for the Production of Renewable Diesel. Maestro Duston Llorente Vidrio, sus asesores, doctor Iván de Jesús Salgado Ramos y doctora Mariana Felisa Ballesteros Escamilla, con la tesis Clasificación de señales electroencefalográficas por aprendizaje profundo basado en redes neuronales diferenciales para síntesis de voz. Doctor Néstor Rey Villiers, doctor con sus asesores, doctor Alberto Sánchez González y doctora Silvia Patricia González Díaz, con la tesis Efectos de la degradación de la calidad de agua en los octocorales de la región noroccidental de Cuba. Maestro Emilio Arturo Biorneri Portillo, sus asesores, doctora Violeta Mena Cervantes y doctora Brenda Bravo Díaz, con la tesis Evaluación y comparación de la ecoeficiencia del uso de biodiesel en generación eléctrica producido mediante la tecnología IPN-GBD-1000R respecto al diésel fósil. Muchas felicidades a todos. A continuación, solicitamos respetuosamente al doctor Eberto Antonio Marcelino Balmori Ramírez, secretario de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, nos dirija su mensaje. Muchas gracias. Primero que nada, muchas felicidades a todos los galardonados, tanto los alumnos, profesores también y galardonadas, desde luego, a las unidades donde han desarrollado sus estudios. Lograr o llegar a esta etapa es un esfuerzo individual de cada uno de ustedes, pero que requiere la participación de todos. La técnica al servicio de la patria es nuestro lema. Nosotros lo llevamos a cabo de muy diversas maneras. La principal es la formación de recursos humanos de alto nivel, de los cuales o en las cuales ustedes representan la última etapa formativa a la que podría aspirar cualquier persona. Después del doctorado ya no hay nada en la cual formarse. La maestría todavía puede optar hacia el doctorado y la especialidad también. El posgrado en el instituto tiene una historia relativamente larga. Si bien desde mucho tiempo, casi desde el inicio, empezaron las actividades de investigación, los estudios de posgrado formalmente se dispersaron por el instituto a partir de los años 60. Muchos de ustedes obviamente no habían nacido, yo creo que ninguno había nacido en ese momento, ¿sí? Y empezó en las escuelas que existían en ese entonces, las escuelas superiores y las escuelas nacionales, como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Escuela Superior de Medicina, las diferentes escuelas superiores de ingeniería. En ese momento no teníamos centros de investigación. Y las ramas de conocimiento estaban definidas conforme a nuestra normatividad. La rama de ciencias sociales y administrativas, la rama de ciencias médico-biológicas y la rama de ingeniería y ciencias físico y matemáticas. Si ustedes vieron
las especialidades en las que fueron obteniendo cada uno de sus títulos y evidentemente los premios a los que se han hecho acreedores, se darán cuenta de cómo ha evolucionado este instituto. ¿Sí? De esos relativamente pocos posgrados que había, repito, en los 60s, tenemos ahora no solo un número muy grande, sino una enorme diversidad, ¿sí? Lo cual habla del esfuerzo que como Politécnico hemos hecho para agrandar, alargar nuestro campo de trabajo, incorporar los nuevos retos, las nuevas experiencias, los nuevos campos de desarrollo que han ido apareciendo. Simplemente piensen que en los 60s del cómputo no se hablaba, ¿sí? No había ni calculadoras, usábamos la regla de cálculo. En los 60, no llegué a esa etapa, inicié hacia los 70s en lo personal. Pero lo hacíamos a través de la regla de cálculo. Las primeras imágenes de las computadoras de la IBM eran un monstruo gigantesco en un salón muy grande. Y ahora no solo tenemos las especialidades en estos campos en los cuales el instituto destaca muy particularmente, sino que no podemos concebir nuestra vida sin todos estos, ¿cómo les llamaríamos? Dispositivos, herramientas, pues como sean, quizás no importa. Pero ante ese cambio vertiginoso que ha tenido la vida en estos últimos 50 años, ¿sí? El instituto no podía quedarse pasmado viendo pasar el tren, sino teníamos que abordarlo y conducirlo. Y eso lo hemos hecho incorporando esas nuevas especialidades, abriendo estos nuevos caminos, todos, aún las escuelas, llamémosle tradicionales, biológicas, medicina, ESIC, ESIM, ESIT, FM, aunque los colegas de FM les gusta decir la F, es FEM, les dice, ¿sí? Cada quien llama a su escuela como quiere, nos vamos dando el apelativo que queramos. Pero repito, viendo esas escuelas que había en aquellos años, ESCA, ES, ¿sí? Nos hemos expandido y estamos ahora abarcando toda la ciudad y todo el país. ¿Sí? Lo demuestran ustedes. No solo es la diversidad de temas de estudio en los cuales el instituto destaca o estamos en el camino de lograr mejores cosas. ¿Quién pensaba hace 15 o 20 años que teníamos psicología en el instituto? Era impensable. No era algo que viéramos en nuestra mente. ¿Quién pensaba que pudiéramos tener sustentabilidad? Ni siquiera sabíamos lo que era eso hace unos años. Pero ahora un instituto como el nuestro no puede existir sin ello. Y a la vez que hacemos esto, hemos expandido nuestro campo. La ESCA ya no es una, son dos. Decime, pues creo que ya ni ellos saben cuántas son. Son 5, ¿sí? Dispersadas. Sí son 5, ¿verdad? Decime Zacatenco, decime Ticomán, decime Azcapotzalco, 4, perdón, ya me quemé. ¿Sí? Y decime, ¿cuál me faltó? Culhuacán. ¿Sí? Pero de estas escuelas han salido los centros de investigación, los primeros que tuvimos en La Paz, en Durango, ¿sí? En Reynosa, en Oaxaca, en Tlaxcala. Nos hemos dispersado por el mundo y eso es parte de lo que hacemos, la técnica al servicio de la patria. Y no sé si lo notaron también, pero la cantidad de mujeres que lograron estos premios es importante. ¿Sí? No, perdón, no pude hacer cuentas, iban pasando rápidamente, ¿sí? Pero no cabe la menor duda de que la participación de las mujeres en el nivel posgrado es muy destacada. En el doctorado incluso creo que hay mayoría de estudiantes mujeres, más que hombres, ¿sí? Y con frecuencia hay más galardonadas que galardonados. Lo cual habla también de que como instituto hemos avanzado en esos retos, venciendo esos obstáculos sociales, ¿sí? Que dificultaban o obstaculizaban lo que ahora tenemos que hacer con la perspectiva de género y la igualdad de género. No quiere decir que hayamos alcanzado los objetivos. Me parece y me
permito decirlo, quiere decir que estamos avanzando en esa línea. Lo hacemos todos, ¿sí? Cada quien en su trinchera, cada quien en su función. Los directores de las escuelas y centros, porque facilitan, entre otras cosas, el desarrollo de sus temas. Están atentos a los trabajos administrativos, académicos, a la conducción de sus unidades. Los profesores, indudablemente, porque tienen que buscar conseguir recursos para hacer las tesis, mantener al día los laboratorios, estar peleándose con la burocracia para que lleguen los materiales, los reactivos, el acceso a los diferentes recursos que necesitan. Pero sobre todo ustedes, los alumnos y alumnas, ¿sí? Han pasado quizás un año, quizás dos, quizás tres o cuatro, dependiendo del nivel que estudios que hacen. Pero son unos cuantos años para cada uno en los que han dedicado y se han dedicado quizás en cuerpo y alma. Ojalá hayan hecho otras cosas también. Hay que saber combinar el trabajo diario con otro tipo de actividades que nos ayuden a distraernos, divertirnos. Y, en fin, la vida es más que estudiar, aunque es una parte muy importante, sí. Pero este esfuerzo que cada uno de ustedes ha realizado se ve reconocido ahora. No es un premio que les da el instituto. Es un premio, es un esfuerzo que les reconoce el instituto porque se lo han ganado. ¿Sí? Piensen todos los momentos que tuvieron que pasar. Desde que decidieron ingresar al instituto en esta etapa, ¿sí? Presentar esos exámenes de admisión que a veces les piden un propedéutico o varios, estar peleando para hacer el examen de inglés que no es tan simple, ¿sí? Pasar esas cuatro habilidades o tres o dos las que les pidan, no es trivial, ¿sí? Estar estudiando todas las horas que han pasado estudiando, pensando en que tenían que alcanzar eso que se habían planteado. Es el 8, el 9, y ustedes desde luego no hay 8 sino 9, abundan los 10 entre ustedes. Y piensen en el enorme esfuerzo que es hacer una investigación del nivel que sea y de la profundidad que sea de acuerdo al nivel que hacen. Con frecuencia es la primera investigación que han hecho, en la que han tenido que acudir a las bibliotecas, leer muchos libros, muchos artículos, hacer no sé cuántos experimentos, descartar unos, reponer los experimentos, escribir la tesis, esa discusión tan intensa que se da con su profesor, con su colegio, con el jurado de sus tesis, ¿sí? Y los que tuvieron que escribir artículos o algún tipo, o algún capítulo del libro, aprendieron ya lo que es esa etapa del proceso que implica negociar, participar, ¿sí? Discutir con nuestros pares para lograr un producto terminado. La tesis, el artículo, el libro, participar en congresos, ¿sí? Trabajar con sus compañeros, etc. Vean todo el esfuerzo que han hecho. Por eso es que el instituto se los reconoce, ¿sí? Porque han llegado y han demostrado una gran, gran calidad como estudiantes y seguramente como personas. Ustedes nos hacen la vida difícil. ¿Por qué? Porque afortunadamente es cada vez más difícil elegir a los mejores, tanto en trayectoria como en tesis. ¿Sí? No están los colegas de los colegios de profesores, de los cuerpos académicos de cada programa. Pero cada que llega hacia fin de año, esa etapa donde es necesario postular a los mejores alumnos en cuanto a su trayectoria, a las mejores tesis de posgrado, es difícil. Y afortunadamente, y qué bueno, es cada vez más difícil. ¿Sí? Hay muchos, muchos requisitos que cumplir. El instituto ha procurado que esto que ustedes están recibiendo efectivamente sea un reconocimiento del que ustedes se sientan merecedores y orgullosos. No es fácil, no es fácil alcanzar este reconocimiento. ¿Sí? Por eso digo, desde el inicio, la técnica al servicio de la patria. ¿Sí? La ponemos formando a nuestros estudiantes, es quizás la principal, o quito el quizás, es la principal razón de ser de este instituto. La investigación que hacemos está asociada a la formación de recursos humanos.
la vinculación que hacemos, la hacemos porque transmitimos el reconocimiento y con frecuencia la asociamos con los recursos, con la formación de recursos humanos a diferentes niveles y con diferentes funciones. Y así, formándolos a ustedes, reconociéndolos y pidiéndoles que porten estos colores, el guinda y el blanco, ¿sí?, con orgullo, que a donde vayan después de esta etapa, sea que continúen estudiando aquí o en otro lugar, sea que empiecen a buscar trabajo, a donde vayan, siempre estén orgullosos de este instituto, ¿sí? Es un nuestro instituto, y digo nuestro porque es de todos, ¿sí? Nuestro instituto lo hacemos todos, los que hemos pasado por estas aulas o vivimos una buena parte de nuestras vidas o durante la etapa de la formación. Algunos de ustedes quizás empezaron a entender ese ser politécnico desde que entraban a la vocacional. Otros quizás se incorporaron recientemente al iniciar esta etapa de los estudios, pero han ido captando lo que significa esos colores y ese compromiso. El color guinda y blanco, aprender lo que es la burrita, la mascota, ¿sí? El huelum, quizás ya han sentido vibrar con esos, con ese grito, y quizás se han emocionado con los logros de nuestros equipos deportivos, con la calidad de la oferta cultural del instituto, la oferta, la orquesta sinfónica. En estos dos años complejos, ¿sí?, no se ha cerrado ninguna de estas actividades culturales. Y a todo ese esfuerzo que han hecho, agréguenle que lo han hecho en medio de la pandemia, ¿sí? O sea, los que ustedes, los muchachos que están obteniendo la maestría, están obteniendo este reconocimiento, probablemente no han tenido la oportunidad de esa vida estudiantil que se lleva a cabo en las unidades. Han logrado vencer retos, ¿sí? Se han demostrado a sí mismos que nada los arredra y que nada los detiene. Muchas felicidades a todas las alumnas galardonadas, a todos los alumnos que han obtenido este reconocimiento, a los muchachos y muchachas por sus tesis, no es nada sencillo. Desde luego a los profesores que han colaborado con ustedes, con los que han trabajado, e indudablemente a los directores de las unidades. Sigamos todos juntos con ese orgullo, ¿sí? Y cerremos el círculo y digamos la técnica al servicio de la patria. Muchas felicidades a todos ustedes, en verdad. En nombre del doctor Reyes Sandoval, nuestro director general, permítanme transmitirles este reconocimiento. Espero que pronto estemos en posibilidades de vernos de cerca y convivir de otra manera. Y para terminar, permítanme brindar por ustedes, aunque sea con un vaso de agua, por todos ustedes, ¿sí? Muchas felicidades. Y después de esto, váyanse a celebrar que se lo merecen. Muchas felicidades. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Heberto Antonio Marcelino Balmori Ramírez. Muchas gracias, doctor, por este gran mensaje. A continuación, les daré dos anuncios o dos avisos. El primero es recordarles a todos, por favor, que no olviden enviar sus datos bancarios para la transferencia del estímulo económico que es derivado de estos premios. Y el segundo es informarles que los diplomas físicos serán enviados a través de las autoridades de sus centros de investigación u unidades académicas. Y bueno, pues es así como damos por concluido este acto protocolario, no sin antes pedir a nuestras autoridades, galardonados y comunidad politécnica que abran sus micrófonos. Y nos pongamos de pie, por favor, para entonar nuestro ya tradicional vuelo a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Voy a dejar así. ¡Vuelo! 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 ¡Vuelo!
Se está pegando, no la marca.